Mi nombre es Mariano Dascanio, yo soy la cabeza de producto de Samsung de la división mobile. Bueno, la idea es contarles rápidamente los principales aspectos de los productos, no aburrirlos demasiado, no ponerme demasiado técnico, y les pido que si tienen preguntas las dejemos para el final o también para poder charlarlas una vez que termine la presentación y ustedes puedan ir probando los equipos y sacándose las dudas que tienen, ¿ok? Así que bueno, vamos a ir arrancando. El primer producto que le vamos a presentar es el nuevo Galaxy Z Flip 4, ¿sí? Es el sucesor del Galaxy Z Flip 3. Y este dispositivo está pensado para aquellos que le gusta la moda, le gusta autoexpresarse, le gusta tener un estilo, ¿sí? Está muy pensado para un público principalmente femenino, pero con el anterior nos dimos cuenta que también hay un público masculino que también lo está comprando este producto. Es muy cómodo, es portable, así que la idea es con este dispositivo apuntarle a este público. Va a venir en cuatro colores, ¿sí? Grafito, azul, rosa y púrpura, ¿sí? Púrpura va a ser uno de los colores que vamos a distinguir en todas las campañas, son colores distintos a los que veníamos teniendo en la serie anterior, ¿sí? Viene con una experiencia única, que es la experiencia plegable, ¿sí? Todo lo que puedes hacer con el FlexCam, con el FlexMode, ¿sí? Que solamente estos dispositivos lo pueden hacer, y incorporamos algo de lo que ya venían trayendo los S22, que es el concepto de Nightography, que es una de las principales diferencias que tiene con el modelo anterior. Entonces, este modelo puede sacarte una selfie con la cámara frontal, puedes hacer una foto rápida, puedes hacer una videollamada, puedes colocarlo de una forma para que quede, para tomar videollamadas o para sacarte una foto, ¿sí? Desde varios ángulos. Y incorporamos este año el concepto de Nightography, viene con una cámara mejorada, que es una de las cosas que le pedían a este teléfono de la versión anterior. Y este año incorporamos la posibilidad de sacar mejores fotos de noche, ¿sí? No solamente fotos, sino también permite grabar mejores videos durante la noche. Así que la verdad que es una de las grandes mejores que trae este producto y que también lo venían pidiendo los consumidores respecto a la cámara. Las siguientes mejoras del producto respecto a su versión anterior tienen que ver con la durabilidad, ¿sí? Este producto es más resistente. El anterior tiene una armadura de aluminio, tiene el Gorilla Glass Victus Plus en la tapa de atrás, que es digamos, la mayor protección que le podemos dar a un teléfono, ¿sí? Y por otro lado, sigue manteniendo su cualidad de IPX8, que es resistencia al agua. O sea, es el único plegable del mundo que se puede meter en el agua, se puede sumergir, tampoco se puede mover. Mandar a bucear con esto, pero la idea es que si se cae en la pileta o si le pasa algo que de repente se moja el teléfono resiste hasta 30 minutos durante una profundidad máxima de 1,5 metros. ¿Okay? Así que bueno, una de las grandes cosas que también trae es la mejora de la durabilidad, que muchas veces es cuestionada en este tipo de teléfonos. Bueno, Samsung sigue apostando a mejorar estas cosas. Por otro lado, algo nuevo que trae es un nuevo procesador, el último procesador de última generación, que es el Snapdragon 8 Plus generación 1, para los que les interesa exactamente cuál es. Es un procesador de 4 nanómetros, bien de la última tecnología que hay, y eso hace que el producto sea más veloz, más eficiente, tenga mejores gráficos, tenga mejor inteligencia artificial, y a la vez permite ahorrar mayor consumo de baterías, ¿sí? A medida que los procesadores son mejores, van haciendo más eficiente el producto. Y otra de las críticas que tenían estos teléfonos era, bueno, sí, pero la batería no me dura todo el día, no me dura todo lo que me tiene que durar. Una de las principales cambios que trae este producto también es que viene con una batería superior, ¿sí? Antes teníamos una batería de 3300, de mAh, ahora viene con una batería de 3700 y la mejora del procesador. O sea, las dos cosas hacen que el teléfono dure más tiempo. ¿Ok? Y además viene con carga rápida, ¿sí? El teléfono anterior
tenía una carga rápida de unos 15 watts y esta tiene una carga rápida de 25 watts. Así que me parece que son buenas mejoras, realmente están pensando en lo que el consumidor estaba pidiendo para estos productos. Y también hay una leve mejora en el diseño, donde lo que se mejora es bastante la bisagra que tiene atrás, se le sacó una partecita, con lo cual el diseño es un poquito más estilizado que el anterior. Una mejora que es algo que ya traía, ¿sí? Ya traía el display con los 120 Hz, ¿sí? De refresco, eso hace que el producto corra más rápido. Ahora es una tasa de refresco variable que va desde 1 a 120 Hz, dependiendo del momento. ¿Eso para qué sirve? Básicamente es también para que sea más eficiente. Cuando el producto necesita ir a 120 Hz, cuando necesita ir a 1, va a 1, y eso permite ahorrar energía. Por otro lado, este lanzamiento viene con varios accesorios, sobre todo lo que tiene que ver con fundas. Una vez que nosotros lancemos el producto, van a venir todas las fundas y van a estar todas disponibles. Todas las que ven acá van a estar todas disponibles en Argentina. Y hay algunas como las transparentes que también permiten la personalización, se pueden poner stickers y distintas cosas, con lo cual es una tendencia, sobre todo afuera del mundo, que la gente empieza a personalizar los teléfonos con distintas cosas de las cases que son transparentes. Este es un poco el resumen de todo lo que trae el teléfono para los que les gustan las especificaciones, ¿sí? Acá está como exactamente cada cosa que trae, un poco lo que les comentaba de la bisagra doblada, de la carga de batería súper rápida, el procesador. Y una cosa en particular que vamos a tener este año en Argentina, que no la tuvimos en el anterior y que también lo pedían bastante, es que va a venir en dos memorias. Vamos a tener 128 GB y 256 GB, así que van a estar las dos memorias disponibles para los consumidores en Argentina. ¿Okay? Bien, fue rápido, pero algo así. Vamos con el nuevo producto, el Galaxy Z Fold 4. ¿Sí? Viene en tres colores. ¿Sí? Tenemos el negro, el gris, el grey green se llama, y beige. Esos son los tres colores. También va a venir en dos memorias. Va a venir en 256 GB y 512 GB. Y los colores van a ser el negro y el beige para 256, y el grey green va a venir para la versión de 512. ¿Okay? También en términos de resistencia y de todo lo que es protección del dispositivo, también vamos con toda la máxima calidad que podemos tener. Está certificado hasta 200.000 aperturas el Fold 4 y el Flip también. Por lo cual es el tema de la bisagra que siempre es bastante cuestionado, está probado, se sigue trabajando para que eso siga mejorando. También tiene gorila de latitud y también se puede sumergir en el agua. ¿Okay? Respecto a las mejoras del rendimiento del procesador, trae el mismo procesador que les conté para Flip, con lo cual le permite tener una mejor experiencia de juego, una mejor experiencia de fotos en la oscuridad, todo lo que es multitarea, ¿sí? Todo procesamiento gráfico, etc. Y una batería que se puede cargar hasta en 30 minutos, podés tener el 50% de tu carga lista, con lo cual eso también es una de las grandes mejoras que trae este dispositivo. Respecto a lo que se puede hacer con el producto, una de las grandes cambios que tenemos es que dentro del dispositivo tenemos una cámara como oculta que no se ve, que es la cámara selfie, para tener la mejor experiencia inmersiva. La idea de esta pantalla grande es que vos puedas disfrutar todo el contenido sin que nada te lo interrumpa. Así que una de las cosas, ya incorporamos en el Z Fold 3 lo que se llama la cámara debajo del display. Y ahora viene mejorada esa cámara
sobre todo la cámara es la misma, lo que viene mejorado es la forma en que se ve para que se noten todavía menos los píxeles del dispositivo y que puedan realmente tener una experiencia espectacular con la pantalla grande. Una de las cosas también que cambia es en la tasa de refresco, como les comentaba, también es de 1 a 120 dentro de la pantalla interna, y la pantalla externa es de 4 a 120 Hz. O sea, los dos vas a poder tener 120 Hz también. Y una de las cosas que viene a cambiar este modelo respecto a su antecesor es que mejoramos bastante lo que es la cámara, el display frontal, ¿sí? En general lo que pasaba con el display frontal era que era un poco finito a la mano de algunas personas. Esto vino a mejorarlo, se cambió, se achicó un poquito la pantalla, se acomodó un poco la pantalla y se aprovecharon mejor los píxeles para dar una pantalla un poco más grande dentro de lo que es la pantalla frontal, cosa que para las tareas principales que uno tiene que hacer, responder un mensaje, ver algo rápido, realmente se pueda hacer algo que funcione bien, que sea práctico. Y por otro lado, baja esa reducción de la bisagra y este recorte que se le hace un poquito al producto permite que sea más liviano, con lo cual eso también hace que el producto sea un poco más cómodo. Con lo cual se le baja el peso y se le acomoda la pantalla adelante bajando un poco el tamaño total. Dentro de lo que es el dispositivo van a poder hacer un montón de cosas en multitarea, así viene con una UI digamos, adaptada específicamente para este producto. De los principales cambios que trae esta UI es que ahora van a tener una barra de tareas abajo como una compu y van a poder ir arrastrando las aplicaciones para ir acomodándolos en la ventana. Así que creo que eso también es una linda mejora para el producto. Va a seguir siendo compatible con S Pen, ¿sí? El S Pen es específico del Foldable, es un S Pen especial porque lo necesita justamente para poder escribir sobre esta pantalla, que es una pantalla específica, con lo cual si tienen un S Pen de otro producto no lo pueden usar con este. Por eso que viene con un S Pen específico y hay dos versiones, uno el S Pen Fold Edition y el S Pen Pro, que también funciona con este producto. Sí, lo que se mejoró un poquito es la latencia al momento de escribir, es muy similar a lo que es la latencia de un servidor Ultra al momento de escribir. La latencia es el tiempo que tarda entre que uno escribe y que se reproduce la escritura. ¿Sí? Es casi como escribir en un papel. Y respecto a la cámara, se siguen haciendo mejoras en la cámara, ¿sí? Mejoramos sobre todo la cámara wide. Tiene un sensor más grande, es una cámara muy parecida a lo que es el S22 y el S22 Plus, con lo cual traemos por las mejores cámaras que tenemos en nuestros dispositivos a este producto para que puedan tener la mejor experiencia de cámara posible en este producto número uno. Y después en términos de Nightography también trae ese feature es muy técnico, pero básicamente lo que les permite es poder sacar mejores fotos en espacios como este, donde hay poca luz, y lo mismo con video. También van a venir los accesorios, ¿sí? Que van a poderlos ver después en aquella zona, porque hay para experimentar todos los productos y también para experimentar todos los accesorios con los que viene el teléfono. Es particularmente me quiero detener en este, que es un accesorio que porta el S Pen, ¿sí? Pero que a la vez se puede sacar. Algo que pasaba en el porta S Pen del anterior era que quedaba como muy grande cuando lo llevaba con el S Pen. Ahora se puede sacar. Entonces cuando lo quieren llevar lo llevan y cuando no lo quieren tener lo pueden sacar y es una funda común y corriente. Mucho más práctica y mucho más cómoda que la anterior. ¿Vale? Bien, un poco de resumen de las especificaciones técnicas, como les comentaba, viene de 12 GB de RAM, 256 y 512. Las dos versiones van a estar disponibles acá en Argentina.
Bien, un detalle nada más, en Samsung seguimos preocupándonos con la ecología. Ustedes ya saben que hemos removido todos los cargadores de las cajas. Estos productos vienen también sin cargadores y van a seguir así viniendo todos nuestros productos, y además estamos usando materiales reciclados para la producción de estos dispositivos. Hay componentes que tienen los dispositivos que vienen de redes de océano, de botellas de plástico, lo cual también hay una conciencia por el medio ambiente, y todo lo que son las cajas también son de materiales reciclados de los dos dispositivos. Por último, les queríamos contar un poco los beneficios con los que vamos a lanzar estos productos. Les cuento un poco sobre fechas. Mañana es el Unpack, ¿sí?, la develación por primera vez de estos productos. El día 22 de agosto vamos a estar haciendo una preventa online, ¿sí?, con entrega el 26 de agosto, y el 26 de agosto es los beneficios de todo el prelanzamiento, tanto online como offline. ¿Sí? Esas son un poco las fechas: 22 online, 26 entrega, 26 se puede comprar en cualquier punto de venta. Una cosa en particular también que les quería contar es que a partir del día del Unpack todos los productos van a estar exhibidos en nuestro punto de venta, o sea, a partir de mañana vamos a empezar con todo lo que es la colocación de los equipos en vivo. Está buenísimo porque el consumidor ya puede ir probándolos, ustedes mismos pueden ir conociendo los dispositivos de primera mano en nuestro punto de venta. Esto es algo bastante especial. Y otro tema muy especial, y que para nosotros es realmente un hito, es que el lanzamiento oficial en Argentina va a ser en el mismo momento que el lanzamiento a nivel mundial. En Argentina se va a estar lanzando en el mismo momento que todo el mundo. Esto es la primera vez que pasa, ¿sí? Con lo cual me parece que es realmente importante que nuestro país pueda lanzar al mismo momento que todos, y que el mismo momento que un consumidor va a tener en la mano un dispositivo en cualquier lugar del mundo, en Estados Unidos, en Europa, también lo va a poder tener en Argentina. ¿Sí? Bueno, ahora sí, yendo un poco a los beneficios del lanzamiento. En este momento estamos corriendo una campaña de registro, ¿sí?, para todos aquellos que se registren para obtener, por interés del dispositivo. Se les va a enviar un mail y van a poder llevarse un cargador inalámbrico con travel adapter gratis, y también va a haber ahí algunos beneficios ocultos adicionales que van a estar muy buenos, así que si alguno está pensando en comprar, regístrese, ¿sí? Pero bueno, van a tener ese beneficio además de todos los beneficios que hay de prelanzamiento. Dentro de los beneficios tenemos, para el Z Fold 4 hay 2 e-vouchers. Si compras el de 512, es un e-voucher de 80 mil pesos, que básicamente es para un Galaxy Watch 4 y un case. O si compras el de 256, tenés un e-voucher de 60 mil pesos para elegir entre esas tres opciones que ven ahí. En el caso del Flip es un poquito distinto. Si llevas el de 256, te lo llevas al precio del de 128. O sea, duplicás tu memoria gratis, pero el e-voucher que tenés es de 20 mil pesos, ¿sí? Es para un case y para un travel adapter. En cambio, si te llevas el de 128, el i8 es de 40 mil pesos y podés llevarte hasta un Buds 2 gratis. Entonces, hay que elegir. Otro tema no menor es que vamos a tener hasta 9 cuotas sin interés para el lanzamiento. En este momento, la verdad que es vender estos dispositivos con cuotas, creo que es muy bueno. También van a participar obviamente del plan canje. Tenemos el plan canje de multidispositivo, se puede entregar hasta 2 dispositivos, pero se puede combinar una tablet con un celular o 2 celulares a cambio del teléfono, y vamos a tener hasta 50% de descuento al momento de entregar el producto. Algo nuevo del plan canje va a ser el plan canje garantizado. Este año, para lo que es Z Fold, garantizamos un monto para cualquier dispositivo Galaxy. Ustedes tienen un Galaxy A31 viejo que lo quieren entregar como parte del plan canje, bueno, tienen un monto garantizado al momento de entregarlo, que para el caso del Fold es hasta 70 mil pesos. ¿Vale?
entregando cualquier producto. Y también, con esto de lo que es el tema de la protección, tenemos Samsung Care, que es nuestro seguro, que va a tener un descuento de alrededor de un 75%, es para que realmente la gente lo pueda asegurar y se sienta cómodo al momento de llevarse el producto. ¿Sí? De eso se trata. Bien, hasta acá, ¿venimos bien? 5 minutos más como máximo. ¿Vamos? Bien. Dentro de lo que es el lanzamiento, va a haber, se van a presentar dos dispositivos que completan nuestro ecosistema, que son el Galaxy Watch 5 y el Watch 5 Pro y los Buds 2 Pro. ¿Okay? Los Galaxy Watch 5 y Watch 5 Pro son los que reemplazan a los Galaxy Watch 4 y el Watch 5 Pro es una edición especial que se lanza este año y no reemplaza a ningún otro. Son dos dispositivos distintos. Uno que viene, el Galaxy Watch 5 viene en 40 milímetros y en 44 milímetros y el Galaxy Watch Pro viene solamente en 45 milímetros y está apuntado más que nada a gente que hace deportes. Dentro de lo que son las características, vamos a seguir insistiendo con todo lo que es el monitoreo de la salud. Va a permitir un monitoreo del sueño avanzado, ¿sí? hay varios informes y cosas que se desprenden de todo lo que es el monitoreo del sueño, que se puede hacer, que están buenísimos en el nuevo Watch 5. Monitoreo de la salud, hoy ya tenemos varias cosas que podemos medir con los Watch 4, con el Watch 5 vamos a incorporar algunas cositas más y muy pronto vamos a tener novedades sobre poder medir, por ejemplo, la presión arterial y hacernos un electrocardiograma con un reloj en Argentina. ¿Sí? Es algo que hoy no lo tenemos y hacerlo. Y después, bueno, obviamente todo lo que es la experiencia conectada con todos nuestros dispositivos, ¿sí? Cómo se conectan, cómo se vinculan, realmente eso funciona súper bien. Algunas características súper rápidas del Watch 5 Pro. Rápido, podés traquear el destino en ruta, esto es una cosa muy nueva. Te podés bajar una ruta para hacer ciclismo, para hacer caminatas. Puedes guiar la navegación paso por paso una vez que te bajaste esa ruta. Podés rastrear para volver por el mismo lugar donde fuiste. Son todas cosas que se incorporan, que tienen que ver con el GPS. Este producto es más resistente, tiene una batería más potente que te dura hasta 80 horas con uso general y 20 horas con GPS continuo, lo cual dura muchísimo más. Y trae una correa específica adaptable a la muñeca y que se queda bien firme. También la van a poder probar en aquel lugar. Así que esas son como las principales características de este reloj. Algunas especificaciones las tenemos ahí por si las quieren ver. Y por último les presento el Buds 2 Pro, ¿sí? Que es la mejora del Buds Pro, no del Buds 2. Se llama Buds 2 Pro, pero es la mejora del Buds Pro. Básicamente lo que trae este teléfono auricular respecto al anterior es mucho mejor sonido hi-fi, es algo técnico que es de 24 bits en vez de 18 bits. Lo que quiere decir es que se escucha mucho mejor, ¿sí? Han mejorado muchísimo lo que es la calidad de sonido, ya teníamos una calidad de sonido muy buena en el anterior, viene a mejorarla. Cambia un poco el diseño, es un diseño un poquito más cómodo, más liviano, más chiquito, también lo van a poder ver en aquella zona. Y todo lo que es conexión con distintos dispositivos, una vez que abrí la cajita se conecta rápidamente con todos los dispositivos y también se va a conectar con televisores. Va a venir en tres colores, grafito, blanco y púrpura. ¿Sí? La duración de la batería, que es algo que nos destaca en todos nuestros dispositivos inalámbricos, es que de 8 horas y hasta 30 horas con la caja y 5 horas con lo que es la cancelación de sonido activa, que es lo que tenía el anterior, y 18 horas con la caja. ¿Sí? Básicamente lo que cambia es el tamaño y el peso y un poco el diseño, que la verdad que tiene un diseño mate muy lindo. Bueno, esto es todo de mi parte. Gracias por escucharme. Espero que les haya gustado. No sé si tienen